De diálogo, de recuerdo, de una celebración de una época en la que la tolerancia constituía una palabra clave.
Y cuando digo tolerancia, no me refiero a un concepto de estas culturas, como se suele concebir o se suele entender. Porque cuando se habla de tres culturas, generalmente se ponen límites, se delimitan espacios culturales, como dirían los filósofos alemanes. En realidad, estamos hablando de una misma cultura, de una sola cultura, con aportes de elementos culturales variados, de distintas procedencias, que acabaron formando un todo bastante homogéneo. En ese sentido, el andalusí podía ser judío, podía ser cristiano, podía ser musulmán, pero todo el mundo participaba en una misma cultura. Por supuesto, había tres religiones, tres confesiones de fe que tenían una importancia de base, pero culturalmente había contacto, había contribución, había, como se diría hoy en día, interactividad entre los diferentes elementos. Y musicalmente se dio esa relación, ese diálogo. De hecho, ¿cómo se formó lo que hoy día se llama música andalusí? Allá, por los principios del siglo XII, un filósofo zaragozano, Abenpace Ibn Bella, que lo más probable es que fuera de origen hispano-romano, visigodo, era filósofo, era matemático, era músico teórico, era músico práctico y era místico. Pues ese hombre, como buen andalusí, conocía la música de su tierra. Y la música de su tierra no solo era lo que provenía del mundo árabe, sino también la autóctona, lo que había antes. Entonces, en ese principio del siglo XII, acabó fusionando la música autóctona, es decir, la cristiana, con la música venida de Oriente, y formó un nuevo estilo. Ese nuevo estilo es lo que se conocería más tarde como la música andalusí, que tiene su gran parte, su gran base medieval europea y su contribución oriental. De hecho, en esa franja de tiempo, alrededor de ese año 1100, pasaron muchas cosas. Al-Ándalus cambió de dueños, pero lo más importante es que la convivencia de elementos culturales acabó fusionándose en muchos aspectos, no solo en lo musical. Por ejemplo, en la literatura aparecieron las jarchas, que son también lo que sería equivalente a lo que estamos diciendo para la música. Son poemas que reúnen distintos idiomas. El romance, que proviene del latín, el árabe dialectal, el hebreo de la época, y se crearon poemas mestizos, pero que contenían esa homogeneidad. El mudéjar, la relación entre la arquitectura islámica oriental y la arquitectura de la época visigótica, bueno, digamos que en ese momento ocurrió ese milagro en todos esos campos. Y ocurrió ese milagro porque había predisposición por parte de la gente. Porque la gente estaba predispuesta a aceptar las buenas cosas de las culturas. Al-Ándalus era un puchero de culturas y se supo cómo focalizar esos elementos para crear algo bello. Entonces, en la música, cuentan las crónicas que esa música que creó Abenpace gustó a los andalusíes, que rechazaron todo lo demás. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué les gustó esta música? Pues precisamente por lo que estamos diciendo, porque conlleva elementos de toda esa gente. No olvidemos que el musulmán no tenía por qué ser de origen árabe. El cristiano tampoco tenía por qué ser de origen hispano-visigodo. Y el judío igual. La gente compartía religiones, compartía idiomas, se hablaba de todo. El árabe era el vehículo del saber, pero el fondo, digamos, hispano-romano-visigodo era esencial. Sin él no se hubiera podido configurar la cultura andalusí. Y por supuesto, sin la liturgia cristiana de la época, tampoco hubiera nacido la música andalusí. La música andalusí le debe, yo diría, más de la mitad
de su identidad a la liturgia cristiana medieval, sea la mozárabe de Al-Ándalus o la gregoriana que imperaba en el resto de Europa. Entonces, en este concierto vamos a ver distintos temas y voy a introducir todos los temas con explicaciones. El siguiente tema es el final de una canción andalusí, porque hay que decirlo, una canción andalusí puede durar hasta 3 horas. Pero como tenéis que cenar, no tenéis tiempo para escuchar canciones enteras. Vamos a escoger fragmentos pequeños. Bien, pues es el final de una canción andalusí que se basa en un modo que se llama Ghalibat Hussein. Curiosamente, ese modo lo encontramos también en algunas cánticas de Santa María de Alfonso X el Sabio. Y la música andalusí tiene partes vocales e instrumentales que se van alternando en una misma canción. صامي صادقين
andalusí tratan temas universales, es decir, un hombre enamorado de una mujer y la mujer que se niega. Es un tema que aparece en todas las culturas. Entonces, realmente lo que es el poeta está expresando ese amor frustrado, pero al mismo tiempo está expresando la belleza, está describiendo la belleza de su amada. Y apela a elementos de la naturaleza frecuentemente para expresar ese dolor, por ejemplo. Por ejemplo, este poema que hemos cantado ahora mismo, Leilun Ajib, Makana Ahlahu, dice: noche mágica, qué dulce es. Ghaba Raqib, Lardahu Wahu. ¿Por qué es dulce? Pues precisamente porque el vigilante, como existe en la poesía también medieval, el vigilante, la carabina, o sea, el malo que está vigilando a los enamorados, ha desaparecido. Dios haga que no vuelva nunca. Ese sería el segundo mistiquio. Wajhul Habib yas'ada man rahu. El rostro de la amada. Qué agradable visión. Sí, bienaventurado el que la vea. Entonces, generalmente los poemas tratan de eso. Pero enlazando esto con el tema que viene ahora, resulta que hay algunas partes y algunas canciones que además enlazan con momentos del día. Por ejemplo, el modo Ushaq es un modo que se cantaba y se sigue cantando en el alba. Y entonces se utiliza también esa magia del alba para reflejar lo mismo. Y hay poemas tan sugerentes como: tú no viste cómo las hordas de la noche se están echando para atrás y los ejércitos de la mañana están ganando terreno. Eso para hablar del alba. Y resulta que la música que acompaña esos versos del alba también refleja esa fuerza. Porque el alba es cuando uno está ya descansado, el día acaba de empezar, la esperanza, el sol acaba de nacer. Entonces las melodías tienen que tener esa fuerza. Y las melodías son de ese tipo, casi militares. Y lo que acabo de traducir ahora mismo sería: Qum ya khalil ila ladati wa tarabi. Tiene una carga de fuerza. Entonces, todas las canciones de esa parte, o llamada Nauba, todas las canciones de esa Nauba, llevan esa fuerza. Aparte de su mensaje sentimental, emocional, siempre hay como un mensaje emocional que acompaña todas las canciones. Sería el mensaje del modo. En este caso, el alba tiene esa fuerza. En contrapartida está el modo que se tocaba cuando se ponía el sol, en el otro extremo. Se llama Maya. Y Maya, por supuesto, como el sol se está poniendo, la gente está cansada, todo se está acabando, la esperanza, entonces hay más melancolía y hay más dulzura. Y hablando de ese tema, volvemos al tema que nos ocupa, a nuestro eje de este concierto, que es la convivencia y la búsqueda de elementos no convencionales en lo políticamente correcto. Es decir, hoy día, ¿cómo se concibe la música andalusí? La música de los musulmanes, ¿no? La música de Al-Andalus, la música de esos 8 siglos cuando nos invadieron los musulmanes, los bárbaros mahometanos, y tardamos 8 siglos en echarlos. Entonces, por eso se concibe como una música ajena, como si Al-Andalus fuera una sucursal de Arabia. Pero estudiándola nos damos cuenta que no, que realmente es una música que emana de esta tierra. No tiene mucho que ver con Oriente, es una música local. ¿Y por qué lo digo? Pues aquí tenemos el ejemplo de este modo del que estamos hablando, el modo maya. Resulta que la palabra maya, resulta que en la tradición cristiana y precristiana existen las mayas, los calenda maya, es decir, los calendarios de mayo. ¿Qué son los calenda maya? Pues cuando llegaba la primavera en Europa, en los pueblos, se festejaba. Generalmente se festejaba el 1 de mayo
En cada pueblo se escogía a la chica más guapa que reflejaba esa fertilidad de la entrada de la primavera. Y un chico que reflejaba, digamos, como el elemento masculino, fertilizador. Él es el mayo y ella es la maya. Bien, pues volviendo a la música andalusí, la tradición y las crónicas nos dicen, cuando recorremos el cancionero andalusí, el libro, cada modo se pretende que fue fulanito su creador. El que acabo de hacer ahora mismo, el que acabo de tocar, Ghalibat Hussein, se dice que fulano inventó Ghalibat Hussein. Otro modo istihlal dice, fulano inventó istihlal, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos al modo maya, el manuscrito del siglo XVIII dice, curiosamente, dicen que fulanito inventó el maya y dicen que es el nombre de una mujer. ¿Quién sería esa mujer? Pues la chica que refleja esa fertilidad, la chica hermosa de cada pueblo. Bien, pues no solo eso. Los mayos, las calendas mayas generalmente suelen estar muy emparentados con la naturaleza. Y también utilizan la naturaleza para describir la belleza de la chica. Por ejemplo, tus dientes son tan relucientes como el brillo del sol en el agua. Tu cabellera es tan luminosa como los rayos del sol, etcétera, etcétera. Pues resulta que en el modo maya encontramos descripciones muy, muy, muy parecidas. El modo maya también está muy vinculado con la naturaleza afectada a la belleza femenina. Y no solo eso, hay algunas canciones, algunos mayos, como la del trovador medieval Rimbaud de Vaqueiras, un trovador. Su música se aproxima mucho a las canciones de la maya andalusí. Entonces, en la pieza que viene, voy a aprovechar y voy a empezar instrumentalmente con la calenda maya de Rimbaud de Vaqueiras, del trovador, y vocalmente voy a cantar la maya andalusí. Entonces, vais a notar que hay mucho parecido entre los dos mundos. حتى زدتني في القلب شوقا
العشق في واد المدهى في واد المدهى في واد المدهى في واد المدهى ووجه المدهى مثل الثريا والساق المؤدب يسقي بأواني البندقية صفيف القطع وزيد نغنمها للعشية صفيف القطع وزيد نغنمها للعشية كلنا كاس بيد يغتنم الساعة هانية كلنا كاس بيد يغتنم الساعة هانية والمالح قلبي يريد ينشرح بين يدي والقطع بيني وبينه والعيد تصنعت واشي قريب حبي إلي واعطف عطف الحواشي قريب حبي إلي واعطف عطف الحواشي Bien, pues el oud, como hemos dicho antes, es uno de los instrumentos principales de la música andalusí. Y cuando digo andalusí, me refiero a todo lo que había en Al-Ándalus, a toda la gente que vivía en Al-Ándalus. De hecho, es un elemento central, por ejemplo, en las miniaturas de las cantigas de Alfonso X, del siglo XIII. Y toda la tradición cristiana posterior lo va a utilizar. Por eso se habla del oud medieval, el oud renacentista, el oud barroco. Perdón, díganme usted. Yo digo que en referente a lo que antes decías, que parecía que la música esta era como a nosotros nos sonaba extranjera, y también te pregunto que si a la gente que está en Tetuán, a la que vosotros enseñáis, a, que son árabes o musulmanes, o bueno, árabes, porque de marroquíes, ¿les suena también extranjera? La andalusí. Sí. Vale. Los andalusíes. Sea en la época de Al-Ándalus o con las expulsiones, muchos estaban instalados en el norte de Marruecos. Por ejemplo, mi ciudad Tetuán es una ciudad fundada por andalusíes de Granada, del reino de Granada, incluida Málaga. Y por eso esa gente cuando se instalaban, se llevaban consigo su tradición culinaria, de vestimenta, formas de festejar los eventos, el dialecto, todo. Porque imagínese un andalusí expulsado con la caída de Granada en 1492 y que tiene 7 siglos de antepasados en el Andalus. Entonces no es un marroquí, no es un sirio. Es una persona que a lo mejor su abuelo le contaba que su bisabuelo ha nacido en Ronda y que su abuelo materno ha nacido en Sevilla. Está vinculado a esta tierra como todos ustedes. Lleva en sus genes, es más, lleva más tiempo que la época visigoda, que duró solo 3 años, 3 siglos, perdón. O la anterior romana, que duró más o menos 5 siglos. Entonces, cuando tú expulsas al andalusí, ¿cómo le explicas que le expulsas porque él no es de esa tierra? Que el visigodo sí, el romano sí, el fenicio sí, el cartaginense sí, el celta sí, pero el único que no es de la tierra es el de los 8 siglos. O el decreto de expulsión de Felipe III de 1609, que son 9 siglos. ¿Cómo le explicas tú que él es el único intruso de toda la historia de la España medieval y antigua? Por eso cuando se fueron frustrados. Y cuando crearon Tetuán, por ejemplo, la intención era crear una pequeña Granada. Y se creó la endogamia, se casaban entre sí. Por ejemplo, yo he tenido en mis manos actas matrimoniales
que ponían. Fátima, hija de Muhammad Medina, la andalusí, se casa con Abdelrahman, hijo de Muhammad Molina, el andalusí. Ser andalusí era ya una seña de identidad, de aceptación. Y para volver a lo nuestro, la música. También se llevaron consigo la música. Esta música les acompañó y la convirtieron en el mismo contexto en una música casi sagrada, intocable. Ya desde entonces no se compone música andalusí. Desde entonces es un repertorio cerrado y el maestro es quien lo conoce de memoria. Tienes que aprender el repertorio porque es el repertorio que nos viene de nuestra tierra perdida en ese sentido, y todos nacemos ahí, crecemos escuchando esta música. Las partes rápidas, por ejemplo, para las fiestas alegres, una boda, por ejemplo, siempre empieza con unas piezas lentas para seguir en el momento culmen cuando se encuentran los esposos. Hay fiesta, hay baile, entonces se recurre a las partes rápidas. Siempre ha sido una música que ha acompañado en todo momento, sean momentos profanos o momentos religiosos. Por eso no se considera como algo ajeno, se considera como algo muy, muy propio. Ahora sí, os cuento una anécdota y luego ya la explico, te explico el porqué. Fuimos mi orquesta a tocar en un festival en Túnez y tocamos música andalusí. Bien, pues al día siguiente salieron los informes en los periódicos. Había periódicos que hablaban bien, que decían que era una música bonita, alegre, no sé qué. Pero uno puso que era una música macabra, lúgubre, una música de muerte, que recuerda a la muerte. Y nosotros nos sorprendió la cosa, porque era una música que para nosotros siempre nos acompañó en los momentos más joviales. No lo entendimos en ese momento. Volvimos frustrados a nuestras casas, pasaron los años, vine yo a España, contacté con grupos de música medieval y entonces empecé a entender el porqué de ese sentimiento que tuvieron los tunecinos. Es porque es una música medieval. La música medieval es una música de una época teocéntrica. Lo religioso está muy presente, pero también lo místico, lo suprarracional, lo espiritual. Y eso se plasma en la música medieval, sea de la iglesia o también la de los trovadores, llevan un componente místico muy fuerte. Entonces, tú cuando cantas en una iglesia, Santa María, Madre de Dios, aparte de que es bonito y que tiene un mensaje religioso, la propia estructura musical te impresiona, porque toca aspectos místicos. Es una música hecha para conectarse con lo de arriba. No es como la música actual, que tiene más carga emocional, más de sentimiento que de misticismo. Y la música andalusí, cuando la escuchamos, realmente las partes lentas son de este tipo. Salud. Es muy medieval, solo que está cantada en árabe. Entonces tú vas a Túnez, que aunque tiene su música andalusí, pero está muy influenciada con la música oriental, que es otro mundo, y le cantas esto, le das miedo. Él no va a interpretar todo lo que os he dicho, porque no tiene esa interpretación medieval, pero fue por eso. ¿Y por qué se lo digo? Porque pese a ese carácter muy antiguo, muy medieval, es una música eternamente contemporánea, es decir, se actualiza. No es como se concibe aquí en España la música medieval. La música medieval, ¿cómo se concibe aquí en España? Pues como una música que existía, que murió, porque en el siglo XV ya la gente no sabía lo que eran las cantigas de Santa María. Y en el siglo, a finales del XIX y del XX, los músicos la recuperaron, la música medieval. Incluso los monjes de Solesmes recuperaron la liturgia medieval.
Entonces siempre se considera aquí como una música antigua que estamos tocando hoy, mientras que la música andalusí no. Es continuamente actualizada. ¿Dónde cambia? Pues por ejemplo, justamente, la incorporación de nuevos instrumentos, la forma de expresarse, de adornar, cambia con el tiempo, pero lo que es el armazón, lo que es la música en sí, es la misma. ¿Vale? ¿Yo? Sí. Me deja un poquillo de... Hombre, qué honor. Antonio César. No, lo que has dicho de la música, que si es después y tal, casi robando tus palabras a mí, la primera vez que se hace un taller de música andalusí, que se hace aquí, con a mí, con chicos de aquí muy jóvenes, con chavales muy jóvenes, a mí me dijo una cosa, dice: Antonio, ¿te has dado cuenta el poco trabajo que le ha costado a ellos cantar en árabe y hacer la música, que en el fondo es la música de ellos? Y yo siempre digo, bueno, hombre, a mí, yo la verdad, de música, lo único que sé es escuchar, los demás no. Pero es cierto que después de 6 años, llevamos ya más o menos, ¿no? Después de 6 años, con aquella orquesta de música andalusí, de chavales muy jóvenes, esto yo siempre hago mucho hincapié, porque me encanta que sean muy jóvenes y se esfuerzan, no lo podéis imaginar. Hemos llevado la música andalusí por muchas partes de España, de Marruecos, volvemos a Marruecos en enero, ¿que sí, Lucía? Sí, ahora de enero. Volvemos a Marruecos en enero, y es curioso, porque a mí me dijo una cosa, dice: Antonio, ¿te das cuenta de la importancia que tiene lo que se está haciendo? Y yo, no. Dice: es la primera vez que músicos de aquí interpretan la música que nace aquí. Y son ellos, los chavales muy jóvenes, repito, siempre saben, no importa. No es como hasta ahora, que hemos venido de la orilla sur al norte a traer la música que nace aquí, sino que es la primera vez en 500 años que la música que nace aquí se interpreta por músicos de aquí muy jóvenes, y no le ha costado ningún trabajo ni cantar en árabe ni hacer todas las canciones que hacen. Entonces, bueno, pues casi te robo tus palabras a mí, pero tenía que decírselo porque si no me muero. Y ya, si no, por ejemplo, se incorpora el piano, se incorpora el violín, y en el 20 otros instrumentos de la tradición europea, como el clarinete, también los instrumentos de la familia del violín, la viola, el cello, el contrabajo, se han podido incorporar precisamente, pues como decíamos, como hablaba con Daniel, la ausencia de trastes es importante. La ausencia de trastes en el violín permite tocar cualquier nota que se te ocurra. No como una guitarra, cuando tiene un traste, te obliga a que un sonido sea definido por el traste. Mientras que un elemento como el violín tiene una continuidad matemáticamente infinita. Y claro, también por su bella sonoridad, el violín es un instrumento de un sonido muy bonito. Y por supuesto, se integra, y se integra con él, o se crea con él, una nueva estética, la estética del violín andalusí. Bien, pues para ilustrar un poco la técnica del violín andalusí, voy a interpretar otro tema, y lo voy a introducir con una improvisación, porque hay partes que son improvisadas, que no son de la tradición. Tú improvisas una cosa con el instrumento, con la voz, y esa improvisación tiene que desaparecer después. No se tiene que aprender, si no, no sería improvisación, y no tienes que volver a hacerla. Es una vergüenza volver a hacer una improvisación. Es como Da Vinci volver a pintar la Mona Lisa y decir: mira mi nuevo cuadro. No, tiene que ser cada vez una nueva cosa. Bien, pues voy a hacer una improvisación vocal instrumental y seguida de un fragmento del repertorio andalusí. Vais a notar la diferencia entre improvisación y repertorio, porque el repertorio es ya con ritmo, lleva un ritmo medido, mientras que la improvisación es libre. Thank you.
Salud.
Visitó Granada en 1529, Christopher Waits, en el que aparecen moriscos cantando y tocando así, como la antigua viola también se cogía así. Y, pero lo que era el rabab, lo que es como el equivalente del violín andalusí, se cogía así. Digamos que para tocar y cantar de una forma más reposada sería así. Pero cuando estás bailando como en el dibujo, no tienes la rodilla a disposición, entonces se coge así para bailar. Y el violín se coge de esa forma simplemente porque los músicos cantan y tocan a la vez. Y así no es cómodo cantar y tocar a la vez. ¿Pero se consigue lo mismo sonido? Sí, sí. Es el mismo instrumento. Lo que pasa es que el violín andalusí está afinado de una forma distinta, por eso suena más grave. Pero es el mismo instrumento. ¿Tiene el palo más corto, no? No, este. No, es el no, mismo. No, el mango. ¿Este? Sí. ¿No tiene más corto que el violín que vemos aquí? Creo que es el mismo. De hecho, este violín es francés. A lo mejor de lejos. No, o a lo mejor. Bueno. Bien. Vale, pues nada, un placer. Lo que usted quiera, preguntas, para eso estamos aquí. Ah, pues aquí preguntando. Muy bien. Bien, pues en la música, ¿sabes en la música clásica o la música actual europea, cuál es el modo por excelencia? El rey de los modos. De los modos. De los modos. Modos. Modos, modos. El modo. Hay dos modos en la música europea. No, en Europa. En la música de Bach, Beethoven, Mozart. Hay dos modos. ¿Clásico o...? No, es una pregunta realmente tan simple que se vuelve los sospechosos. ¿Mayor o menor? Eso es, mayor y menor. Bien. Sí, sí, es simple. El modo mayor, no es el modo por excelencia. Bien, pues en el medievo europeo no era el modo mayor, era el dórico, el modo rey, era este. ¿Los medievales oían eso? Y
y decía que esto es lo más normal, digamos. Y por eso la mayoría de las canciones de la liturgia están hechas sobre este modo. Las cánticas de Santa María, las cánticas de Amigo en Galicia y también la música de los trovadores, la mayoría están hechas en dórico, es el modo por excelencia. Y la música andalusí, por supuesto, como buena música medieval que es, la mayoría de los modos están también en el dórico. Antes os había cantado un fragmento de misa que era Santa María, Madre de Dios, ¿no? Eso está en rey, también, en el dórico. Y hay una pequeña fórmula musical, son tres notitas, que en el medievo era el nada más, igual que hoy día el arpegio. Do, mi, sol, do. Vas al aeropuerto, lo oyes, vas a la estación de tren, lo oyes, donde sea, ¿no? Din, 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 din. Pues en el medievo tenían esta frase. ¿Vale? Do, re, fa. Es una frase, Santa María, Madre de Dios, vamos a Galicia, ondas tomando vigo, etc. Es una frase muy presente, y en la música andalusí está muy, 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 muy presente también. Y hay un modo que es fijo medieval, tú cuando lo escuchas, si no fuera por el idioma árabe, dirías que son trovadores del medievo tocando y cantando. Se llama Mashriqi. Entonces voy a tocar una pieza en este modo y vais a notar que es un modo muy, muy, muy medieval. Concierto, voy a interpretar una pieza instrumental con el oud. Es una improvisación, pero es una improvisación que no es mía, es de un gran maestro de oud oriental, egipcio, que fallecido en los años 70, Farid al-Atrash,
que era un gran instrumentista, un gran músico, y tiene una improvisación bastante peculiar porque en ella mezcla la música oriental con los cuartos de tono, con todo el exotismo, con aires también de la música española. Y creo que simbólicamente va a ser muy bonito para terminar esta presentación. Tarde con los compañeros que un sanfonista, el que toca la sanfona medieval, dice que un sanfonista pasa media vida afinando y la otra mitad tocando un instrumento desafinado. Este es más de lo mismo. Thank you.